Solo sé que soy un fraude. La suerte que he tenido en la vida es que todo me ha ido surgiendo de una manera muy espontánea. Es decir, yo jamás tuve una vocación. Yo de pequeño quería seguir siendo pequeño. Yo no quería... Lo de mayor me parecía una cosa muy lejana. Me sigue pareciendo, ¿no? Esto se llama inmadurez a mi edad, que ya es provecta. Pero no he tenido nunca una vocación clara de yo quiero ser tal cosa. Ni siquiera futbolista. Es que nada, yo quería estar tumbado. Yo no tenía un plan, ni lo he tenido, y por eso he hecho tantas cosas tan distintas, cosas rarísimas. O sea, por ejemplo, yo tengo varios libros publicados y juntos conforman la biblioteca más absurda de la Tierra, ¿no? Yo me imagino con 90 años haciendo un anuncio, ¿no? Planeta Agostini presenta la obra de Pepe Colubi, yo sentado en un sofá orejero con un galo. Sorromoca, al principio, una de las cosas que me animó a titularlo así fue que al principio vi que mucha gente, antes de publicarse, asociaba a Chorromoco a dibujos animados, ¿no? Bob Esponja y la aventura del Chorromoco. Entiendo, suena que tiene como... Pero Chorromoco literalmente está sacado... Bueno, tengo ahí una novela de Irving Welsh. Está sacado de las novelas de Irving Welsh. Por supuesto, del traductor que las pasó al español, Federico Corriente. Y es una expresión... Le he preguntado además al propio Federico, ¿no? Y me dijo que era una expresión originalmente que era algo así como Junger Mug, que es empujar el fango dentro de ella. Es decir, es una eyección que sale sin cortapisas. No, es decir... sin condón, sin un calcetín, es una eyección libre de semen volador. Pero realmente el esfuerzo de esta novela es que ha sido brutal. Jornadas a lo mejor de 15 horas, pero no escribiendo ahí en plan romántico, como mojando la pluma de ganso, sino, por ejemplo, absolutamente perdido en YouTube. O sea, claro, la documentación de canciones, de películas, de series de televisión, entras en YouTube o entras en la Wikipedia y es un agujero negro. O sea, de pronto has entrado para ver un vídeo de Nirvana y de pronto estás viendo las Mamachicho. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Por qué es martes ya? Tengo que afeitarme y vestirme también, salir a la calle de vez en cuando. Mi teoría es que un tuit escatológico, cerdo, sexual, llama mucho más la atención que 10 o 12 normales, por decirlo así, o incluso metafísicos, ¿no? Me va muy bien que siga llamando la atención que digas palabras como polla o comer un coño, mirar por el ojete en un 69. Son imágenes como muy poderosas y muy cercanas. Lo que no es cercano, de pronto, es verbalizarlas. Yo ni siquiera tengo Twitter encima, o sea, tengo un móvil lamentable que no tiene ni internet ni quiero tenerlo. O sea, es un acto premeditado totalmente, porque no quiero tener un táctil con acceso a internet. Una cosa que no entiendo, ¿no? A mí me encanta ir a conciertos de música, no entiendo estar en un concierto. Este año, el año pasado que fui al Cruya en Barcelona, estaba viendo un conciertazo de Snoop Dogg y Do, y delante de mí había un tío grabando la pantalla. En vez de mirando para el concierto, estaba grabando en la pantalla el concierto de Snoop Dogg y Do, y dije, bueno, pues me da ganas de ponerme a grabar yo a este tío, ya para que y que alguien me grabara a mí y que luego acabara Snoop Dogg y Do grabándonos a nosotros. No sé, no. Mira, hace años se puso como estas palabras inglesas que tanto se ponen de moda, ¿no? O marcas más bien, ¿no? Metrosexual, de pronto, fist fucking, estas cosas que hace la gente normalmente por la noche. Pues hace años ya, hace muchos años, surgió un término que yo apliqué inmediatamente al abuelo de Heidi, que era el downshifting. No cuajó, pero el downshifting era, y te hablo de los finales de los 90, era rebajar toda la actividad, sobre todo, incluso tecnológica. Fíjate que todavía no habían explotado ni los smartphones, ni por supuesto Twitter, ni YouTube, nada. Pero era rebajar todo ese estrés, esa actividad social, sobre todo el trabajo, y hacer una especie de reseteo
a la mínima, ¿no? Que es lo que hizo el abuelo de Heidi, con resultados maravillosos, porque, bueno, está demostrado que en toda la serie hizo un queso. Está, o sea, lo he visto, he visto la serie buscando el curro del abuelo de Heidi y hay un momento clave en la serie, es muy tema esto, ¿eh? Hay un momento clave que es cuando Heidi aprende a ordeñar cabras. Ajá. Claro, el abuelo era un dibujo absolutamente inanimado, pero se ve, se notas intensamente la alegría que dice, menos curro para mí, o sea, lo ves que lo está pensando. Entonces, este downshifting que ya en los 90 se intentó propagar, esto va, yo creo que va a pasar, tiene que pasar. El mundo WhatsApp sí que no, lo siento, pero no, lo rechazo. Lo noté perfectamente estas últimas Navidades en Nochevieja, yo pensé que no tenía amigos. No, lo que no tengo es WhatsApp. Porque el año pasado todavía me llegaron algunos, pero este año me llegaron exactamente 3 SMS. Digamos entre las 11 y la 1, ¿no? 3, y dije yo, pues me he quedado sin gente. I wonder why people fighting for the right. Defiendo la actitud humorística ante la vida, pero como actitud vital. Nacemos llorando y sabemos que la vida, desde el momento, esto suena súper humorístico, pero vamos, desde que naces es un deterioro progresivo hacia la mierda. Pues conocerás pérdidas de seres queridos, degeneración física, hipotecas, gobiernos del PP, son cosas que te van construyendo, pero no, porque la vida es muy divertida. Y sobre todo, cuanto más protocolaria es y más rígida, ¿no? No puede haber, por ejemplo, algo nada más gracioso que el Twitter de la Casa Real. Las fotos protocolarias que sacan del rey en actos en los que ya no puede estar de ninguna manera, ¿no? O el príncipe haciendo audiencias absurdas, o esa imagen de normalidad en una familia que es prácticamente una película de Tarantino, pues es muy divertido. Cuanto más estricto, más normal, entre comillas, o más protocolario quieres hacerlo, más surge la risa espontánea ante personajes de la talla del ministro del Interior, de Gallardón o de Bert. Es que parece, o sea, la conjura de los necios. Especialmente me irrita Gallardón, ¿no? Porque yo ahí sí que veo un plan de largo recorrido, ¿no? En los 90 era como el enrollado, y además supo utilizar el cabrón medios tan, en principio, no afines, como Caiga quien caiga, en la época de Carbonell, los actos políticos. También Esperanza Aguirre hizo lo mismo. O sea, se ganó esa cercanía con los medios y tenía un discurso absolutamente light, casual. Pero claro, yo veo ahora que forma parte de un plan. Y siempre negó sus ambiciones políticas, saltó desde la alcaldía al ministerio, que me parece el penúltimo peldaño, y ahora se está demostrando, o sea, la tremenda soberbia, arrogancia e insensibilidad que muestra en cada una de sus palabras e incluso de sus actos gestuales, ¿no? Esa prepotencia del cernícalo absolutamente carroñero y ultracatólico. Es una falta de sensibilidad tener, o sea, manejar una mayoría absoluta de esa manera, que a mí no me puede más que irritar. Es que queda poco sitio a la broma. Yes, we mix between truth. Me entero mucho más de la política nacional a través de las dos páginas que hace Guillermo en el jueves, se llama De Timos, ya no solo por el dibujo y las caricaturas, que son con ese estilo de Guillermo absolutamente incontestable, sino él suele jugar con titulares de periódicos y les da una vuelta absolutamente demencial y muy informativa. Y te enteras mucho más gracias a Guillermo y su De Timos en el jueves, O a toda Mongolia, todas las páginas, las del humor, las que son más serias, te enteras muchísimo más, por supuesto, que por los medios convencionales. Yo estoy suscrito a Mongolia y al jueves, claro, es que hacen falta, es que no hay, realmente no hay ese tipo de, o sea, poner Mongolia, bueno, el jueves lleva muchos años, Mongolia lleva menos, pero tiene muchísimo mérito como estos cuatro locos maravillosos y muy amigos, además, los Edus, Darío Adanti y Rapa Carballo, pues han puesto en pie, y espero que por muchos años, un edificio que a priori en estos tiempos, sobre todo, pues era más que difícil, ¿no? Le parecía una locura tremenda ponerse a publicar en papel, además con tanto mimo y con todo ese ímpetu que tienen, una empresa como Mongolia. O sea, yo soy defensor absoluto. Yes, these are our Independence Day. Pepe, brutal. Y hay gente aún que me dice, pero ¿cómo sales con Pepe, que es muy bruto? Digo, porque salgo con Pepe porque me encanta, qué cojones. Y luego yo creo que un poco más.
haber cansado, claro, a mí me dicen hace 6 años y medio que algún día, pues, Javier Cansado hablaría así de mí, y claro, se me hace el culo pechicola totalmente. O sea, es un honor, porque para mí, aparte de un humorista fabuloso para mí, y lo digo sin ningún tipo de coña, es un gurú, realmente. O sea, Cansado me ha enseñado mucho sobre la vida. O sea, en plan, gurú, aparte de la cultura que tiene, sobre la actitud ante la vida, la educación, la relatividad, que antes decía, cómo tomarse las cosas. O sea, para mí es un lujo absoluto estar con Cansado y tener esta relación ahora tan, tan cercana con él, porque había coincidido alguna vez con él en otros curros, pero muy esporádicamente, y ahora tener esta cercanía, pues me parece un lujo, vamos, que es que... que no me diga Canal Plus, pero yo debería pagar por esta. Yo tengo mis dosis de egoísmo, de vagancia, de lujuria, por supuesto. Todos los pecados capitales yo creo que son... bueno, me encanta la diferencia de envidia y envidia sana, me encanta. Me parece esas palabras que no encajan, ¿no? Es como patatas paja, pues una de las dos miente, o sea, no, eso no puede ser. Pero bueno, una dosis de envidia yo creo que también es necesaria y es un impulso genético mientras no hagas daño a nadie. Yo no puedo decir que soy adorable, pero sí puedo decir que tengo muchas ganas de follar. Ha sido un gusto.